jardín de rosas, de inigualable esplendor, son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor. Es tu alma, Madre mía. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti, y en tu pecho se anidan. María, dulce fragancia de amor, es tu alma, Madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Hoy, feliz día para todos los devotos de San Benito. Iniciamos también hoy el triduo dedicado a nuestra madrecita, la Virgen María, en su advocación de María Rosa Mística. Estaremos festejando este 13 de julio. Tenemos muchas festividades este mes, entonces hoy concluimos la fiesta de San Benito Abad, nuestro intercesor, y vamos a encomendar nuestra salud, la vida de los, especialmente de los que están enfermos físicamente, los que se sienten espiritualmente agobiados. Vamos a pedir para que las gotas, el rocío de nuestra madre, en su advocación de María Rosa Mística, nos pueda visitar. Ese aceite, ese afecto de la Virgen Santísima podemos sentir. Ese afecto que cuidó y protegió a Jesús. Es el mismo de la Virgen que sigue intacto, siempre fresco. Su presencia, a rico olor, su presencia amorosa y tierna, que nos cuida. María, salud de los enfermos. Por eso la Iglesia la proclama como la rosa mística. Esa rosa que agradó a Dios. Esa rosa que Dios ha hecho para vos y para mí, para el mundo entero. Dios ha plasmado su obra maravillosa en la Virgen María. Nosotros disfrutamos de su presencia. A esa acudimos, pedimos su intercesión. Vamos a clamar por el mundo entero, a Jesús, por las lágrimas y sangre de esta preciosa mujer. Es una coronilla especial, la de la Rosa Mística. Entonces te invito a que dejes todas tus intenciones, que puedas traer a todos los enfermos, a cuantos hoy necesitan trabajo, por las familias que hoy están pasando un mal momento, por los jóvenes que hoy necesitan de Dios, por los niños desamparados, por cuantos están viviendo un momento de prueba, de injusticia.
la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Defensor de los pobres, Señor, míranos con amor. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Esperanza de los pecadores. Te pedimos perdón, Jesús. Te pedimos perdón, Jesús. Custodia de los débiles, refugio de los más desamparados. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Dios, rico en misericordia, perdona nuestros pecados. Nos tenga siempre en su corazón y un día nos permita gozar de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Jesús crucificado, postrado a tus pies, te ofrecemos las lágrimas y sangre de aquella que te acompañó con tierno amor y compasión en tu vía crucis. Concédenos la gracia, oh buen Maestro, de tomar a pecho las enseñanzas contenidas en las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre para cumplir tu voluntad, de tal manera que seamos dignos de alabarte y glorificarte por toda la eternidad. Amén. Pidan por sus familias, por sus ciudades, por sus pueblos, por sus países, por sus enfermos. Clamen al Señor por intercesión de la Virgen María, con la Iglesia Universal, con todos los devotos de María Rosa Mística, en el mundo entero. Clamamos a Jesús, piedad y misericordia. Hoy rezamos los misterios de las siete alegrías. Primer misterio: la preferencia que la Santísima Trinidad le concede sobre toda criatura. Dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Segundo misterio: la virginidad que la elevó por encima de los ángeles y los santos. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará.
Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Tercer misterio. El esplendor con el cual brillan los cielos con su gloria. Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar. Es tu lengua patena de gracia y santidad. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. María Rosa Mística, ruega por nosotros. Cuarto misterio, el culto que todos los elegidos le rinden como Madre de Dios. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama por el amor más fervoroso en el cielo. María Rosa Mística, ruega por nosotros. Quinto misterio, la prontitud con la cual su divino Hijo atiende a todos sus pedidos. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad, cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. María Rosa Mística, ruega por nosotros. Sexto misterio. Las gracias que sus servidores reciben de Jesús en este mundo y la gloria que le tienen preparadas en el cielo. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar, si tú me das el cielo,
¿qué más puedo anhelar? Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. María Rosa Mística, ruega por nosotros. Séptimo misterio. Poseer las virtudes con la mayor perfección. Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, escucha nuestros ruegos. Con las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas de sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh María Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, enséñanos a rezar, sufrir y expiar para la salvación de todo el mundo. Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre, la vida y el corazón de nuestros seres queridos, de nuestras amistades. Te pedimos por Hernán, te pedimos por Kem, te pedimos por Paloma, te pedimos por Luz, te pedimos por Dulce María Sol, te pedimos por María Sol, por su eterno descanso. Abraza a la Madre, llegue hasta el cielo el abrazo a nuestros seres queridos que ya no están. Ven y consuélanos, especialmente a cuantos sentimos la ausencia y la pérdida de nuestros seres queridos. Te pedimos por Yolanda, por su fortaleza, por Ana María, por Rosana, por su salud. Te pedimos por la familia López, por Elías, por Carol, por la salud de Aldo. Te pedimos por Romy, por la familia Jara. Te pedimos por Dream, te pedimos por Cross. Te pedimos, Señor, por intercesión de San Benito, por la salud y recuperación de Jorge Pereira. Te pedimos, Señor, por Luchi. Te pedimos por Carol, por la familia Aponte, por Aníbal, Javier. Te pedimos, Señor, por Leti, por Luz, por Celeste, por Estela Maris, por la familia Martínez, por Sandrita. Te pedimos, Señor, por Rosy, por Shirley. Te pedimos por la salud de Edgar Awin. Te pedimos por su recuperación en estos momentos, Virgen Santísima, por su salud, por Gaby, por la familia Cartes, te pedimos, Señor, por Lucía, por la familia de Patti, te pedimos por la familia Martínez Ayala,
pedimos por Sandy, por la familia Monjelos. Te pedimos, Señor, por Liz, por sus seres queridos, por la familia Coronel, por Janina. Te pedimos por Am, Señor. Te pedimos por Mirta, por Fiora. Te pedimos por Carmen, por la familia Paredes, por Lidia, por sus intenciones particulares. Te pedimos por el eterno descanso de Rubén Franco. Al entrar en la gloria, Madre, intercede por él, por el consuelo de sus seres queridos, por la recuperación de Germán, por la salud de Gonzalo, Enzo y Hansen. Te pedimos por Normi, Señor, por Tania, por sus intenciones, por Luz, por la familia Canteros. Te pedimos, Señor, por la familia Villalba. Te pedimos por Tati, por la familia de Jack. Te pedimos, Señor, por Jess. Te pedimos por Carla, por todos los hermanos que tienen sus emprendimientos. Bendícelos, acompáñalos a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por Marta, Carolina. Te pedimos por la familia Santos. Escucha sus intenciones, Señor, por la familia Paiva, por Nancy, por Jenny, por Mechi, por su salud, por su mamá. Te pedimos, Señor, por Ana, por sus intenciones, por el alma de César Cuenca, que hoy fue llamado por el Señor a la vida eterna. También por Amanda, para que la libere de toda soledad, tristeza y desesperanza. Te pedimos, Señor, por Carla María Paz, por la pronta recuperación de Rubina y Odón. Te pedimos, Señor, por la familia Espínola, por Marcela, por Fabio, por la familia González, por la familia Urbieta, por Susi. Te pedimos, Señor, por la familia Zamudio. Te pedimos, Señor, por Rosana, por sus intenciones, por la entrevista. Te pedimos por Cindy, por su familia Serra, por el eterno descanso de Juan Pablo, para que brille para él la luz perpetua. Te pedimos, Señor, por Dirce, por Genara, por Sergio, por todos los hermanos que dejan sus intenciones, amado Señor, por todos los hermanos que se unen a la transmisión, por Lidia, por Fabi, por Antonia. Te pedimos, Señor, por Andrea Jiménez, por su salud, por sus intenciones, por la familia Britos, por la familia González. Te pedimos por Ramiro, por su salud, por sus intenciones, por todos los enfermos que están en terapia intensiva, Señor, en Ulti, Señor, por los servidores. Te pedimos, te suplicamos, en este trito dedicado a la Virgen Santísima, amado Jesús, por el amor tan grande, por sus lágrimas y sangre, acoge nuestras intenciones. Obra maravilla, Señor, en cada corazón. Ella intercede por nosotros, Señor, como en las bodas de Caná. Te suplicamos que nos concedas las gracias que hoy te presentamos confiadamente, para gloria de tu nombre, para bien de nuestras almas. A cada uno de nosotros, Señor, danos la gracia de amarte más. Pero en tu mirada
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Rosa Mística, ruega por nosotros. María Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. María Madre de Dios, ruega por nosotros. Nos bendiga Dios, nos proteja, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengas una bendecida noche en el Señor. Hay en el cielo un jardín, un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas, ellas brotaron de ti. Es tu corazón, María, dulce fragancia de amor. Es tu alma, Madre mía. Inigualable esplendor, son las más hermosas, ellas brotaron de ti, y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor. Es tu alma, Madre mía, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa. Madre bella, Virgen pura.